Hola a todos, soy Laura Ser, soy jugadora de waterpolo y bueno, hoy estamos aquí para mover un poco el cuerpo, para no estar sentados todo el día en el sofá y también para ver si nos divertimos todos en compañía, en familia, podéis hacer con quien queráis, con vuestros hermanos, con vuestros padres, con vuestros abuelos si estáis viviendo todos juntos, con quien sea. Pues nada, para empezar, vamos a calentar un poco el cuerpo para que luego no tengamos ningún dolor, ninguna lesión. Así que venga, todos juntos conmigo. Vamos a empezar primero un poco moviendo el cuello, despacito, luego un brazo, moviéndolo el otro. Abrimos y cerramos. Así, muy bien. Ahora la espalda un poquito, de un lado a otro, movemos la cadera, para un lado, para el otro, delante, detrás, ahora la pierna derecha, hacia atrás y hacia adelante, ahora la otra, así, muy bien, las rodillas un poquito. Por último, los tobillos. Primero un pie y luego el otro. Hoy lo que haremos será practicar cuatro deportes. Sí, me habéis escuchado bien. Haremos cuatro deportes. Sé que estamos en casa, que se supone que no deberíamos poder hacerlos, pero con un poco de imaginación vamos a por ellos. Así que os voy a explicar el primero. El primero de todos vamos a hacer surf, así que hay que utilizar la cabeza, mucha la imaginación. Cogemos la tabla, vamos hacia el agua y... está fría, ¿eh? Pero venga, va. Tiramos la tabla, nos subimos encima y empezamos a nadar. ¡Uy, qué bien! Una ola. Seguimos, otra ola, seguimos. Y esperamos a ver cuándo viene la ola buena. Esperamos, esperamos. Uy. Viene una, venga, rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos, que lo conseguimos. Y... lo hemos conseguido. Vamos hasta la orilla. Bajamos de la tabla, cogemos, salimos hacia la orilla, la dejamos, nos sentamos un poquito en la arena con el solecito que nos da y descansamos un poquito. Muy bien, primer objetivo conseguido. Ahora vamos a por el segundo deporte y en este vamos a necesitar un caballo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer doma, tanto doma clásica como la de saltos. Así que vamos hacia las cuadras, vemos el caballo, lo acariciamos un poquito, le peinamos las crines, hay que cuidarlo bien al caballo. Ahora cogemos la silla, se la ponemos encima y, no, primero el casco, importante, por si nos caemos, y ahora ya lo tenemos todo, nos subimos al caballo. Y primero de todo, doma clásica. Caballo va hacia un lado, vamos hacia el otro, muy bien, delante, detrás, pero siempre con el mismo trote, un poco de lado. Y muy bien, lo hemos conseguido. Y ahora vamos a por los saltos. Este va a ser un poquito más duro, ¿eh? Así que estamos preparados, esperando a que suene el pitido y vamos. Un salto. A por otro. Vienen dos seguidos. Vamos. Y ahora hay que prepararse bien para el salto final, el más grande. Así que rápido, rápido, rápido. Vamos. Y ahora vamos a por el tercer deporte. Vamos a practicar
rugby. En este se necesita ser fuerte, se necesita ser ágil y también ser inteligente. Así que vamos con todo. Nos imaginamos que entramos al campo de rugby, nos saludamos con nuestras compañeras, chocamos, estamos preparadas y empieza el partido. Tienes la pelota, se la pasas a tu compañera detrás, sigues corriendo para desmarcarte, la pides porque estás sola aquí, te la dan, vas corriendo, esquivas a un contrincante, sigues corriendo, saltas porque te venían, sigues, otro, y sigues corriendo, caes más fuerte, ya llegas, y mira, lo hemos conseguido. Y ahora, aquí nos ha acabado todo. Ahora, para el punto final, tenemos que coger la pelota, la dejamos en el suelo, nos tiramos hacia atrás, miramos bien los tres palos donde tenemos que tirarla, y puntería y fuerza para tirarla arriba del todo. Nos concentramos, nos calmamos y vamos a ello. Vamos, va, y ¡yeah! Lo hemos conseguido, pelota entre los tres palos. ¡Chao! A por el último deporte. Vamos a hacer escalada. Por lo tanto, o sea, escalada no en un rocódromo en interior, sino al aire libre. Hemos ido de excursión a una montaña y vamos a escalarla. Así que llegamos a la montaña con nuestra mochila, la dejamos en el suelo, sacamos las cuerdas, sacamos el arnés, lo sacamos todo y lo primero de todo es nos ponemos el arnés. Seguridad, siempre. Nos lo atamos. El magnesio nos lo colocamos aquí, importante. Cogemos las cuerdas, se las lanzamos arriba del todo a nuestro amigo que está arriba para asegurarnos. Las atamos bien con el mosquetón. Comprobamos que está todo bien seguro. Perfecto. Ahora nos ponemos los pies de gato, que sin ellos no vamos a poder escalar. Magnesio en las manos. Miramos hacia arriba y empezamos. Y aquí. Que el cuerpo esté bien tenso y bien en tensión, que si no, mirad para abajo que nos podemos caer, ¿eh? Menos mal que tenemos seguro arriba y abajo, si no, aquí. Cogemos un poco más de magnesio, que no nos resbale. Aguantamos un poco las cuerdas. Y vamos, que ya no queda nada, ¿eh? Venga. ¡Uy! ¡Caemos! ¡Vamos, que ya estamos! Y el último. ¡Uf! Lo hemos conseguido. Ahora ya nos podemos sentar en el pico de la montaña, a respirar el aire, a disfrutar de las vistas, mirar qué vistas tan bonitas, qué aire tan fresco y tan puro aquí arriba en la montaña. Y otro deporte conseguido. ¡Bravo! Y ahora para acabar la clase, lo que hay que hacer es bajar un poco de pulsaciones, ya que hemos hecho muy buen entreno, hemos hecho 4 deportes. ¿Quién lo diría? O sea, que no se podría hacer sin salir de casa. Pues sí, lo hemos conseguido con un poco de imaginación y ya está. Así que nos podemos tumbar, nos podemos sentar aquí, las manos en la barriga y respiramos por la nariz y sacamos el aire por la boca. Otra más. Otra más, cogemos aire por la nariz, soltamos por la boca. Y ahora nos podemos tumbar con los ojos cerrados, a descansar, a relajarnos e imaginar que estáis en la playa, que estáis notando las olas, el agua del mar, como
viene y cómo se va, que estén relajados, intentar notar el aire, el aroma de agua de mar, que se relaja mucho, y damos la clase por finalizada. Muchas gracias a todos por estar ahí, por sobre todo quedaros en casa, ya cada vez va quedando menos y bueno, espero que hayáis pasado un buen rato, yo como mínimo sí, y seguimos así, siempre desde casa y moviéndonos un poco. Muchas gracias.